Mix Rider. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión venimos rodando con los chicos del Motocamping Tepoztlán. Ya vengo con Arcadio, nos vamos a encontrar ahí muy cerca de este poblado que se conoce como Monte Casino, en donde iniciará la ruta en su primera etapa. Una etapa que se planea ahí un poquito de bosque, un poquito de hojarasca, de tierra suelta, de polvo, pero que va a estar bastante interesante en esta zona boscosa de San José de la Montaña, para después arribar hacia este viejo camino a Tepoztlán, el camino de las vías del tren, que nos conducirán muy cerca ya de este municipio, este pueblo mágico de Tepoztlán, para posteriormente hacer una última etapa que nos llevará hacia el motocamping, Tepoztlán, liderado por los High Brothers, este headquarter de los High Brothers allá en Amatlán de Quetzalcóatl, en donde pasaremos un buen convivio, una buena tarde con los buenos camaradas. Viene también, se incluye a esta rodada infaltable Intrépido Lebrija, que justamente por él me enteré de este evento y ya vengo aquí sumándome a la acción para ver qué tal se pone. Así que quédate, estás en X-Rider y sigue a Motocamping Tepoztlán en Facebook e Instagram. Ayer habíamos dicho que es muy grande el grupo, íbamos a entrar por allá, pero ya habíamos entrado por aquí. Te cuento que ya estamos aquí en espera de los compañeros para iniciar esta ruta. Muy bien organizada, muy bien trazada y sobre todo bien custodiada por Omar y por Arcadio, que son parte del staff de Motocamping Tepoztlán. Se da la vuelta. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Ya se echaron una quesadilla? Boris, ¿qué onda, Miguel? Sopa. Está huevo. Está bien, güey. Pensaba esa parada, pero sea larga. Bien, ¿tú? ¿Todo bien? ¿Estamos? De preferencia, sin usar lo menos posible el freno delantero y el trasero, ya saben, picándolo nada más, pivoteándolo. Hay muchos caminos, vamos a ir un ritmo tranquilo, no vamos a ir como en otras ocasiones que vamos un poco más tendido, en este caso no, porque si nos pierde alguien va a ser un problema volvernos a encontrar. Y por favor, entonces traten de llevar un ritmo. Si te interesa vivir este tipo de aventuras, yo te recomiendo siempre venir bien equipado. Las botas y los guantes son elementos fundamentales, así como las rodilleras. Nunca olvides en casa cualquier tipo de protección que tengas, porque en el camino sin camino te serán bastante útiles. Otro dato importante a considerar es que cuando vengas a disfrutar de este tipo de rutas, trata de hacerlo en una motocicleta de la gama doble propósito. Esto te permitirá sacar la mayor ventaja del recorrido, disfrutarlo al máximo, porque estos caminos exprimen al máximo las prestaciones de tu motocicleta. Así recorrerás sin ningún problema cualquier obstáculo. Otro dato importante es que si tu motocicleta cuenta con maletas laterales o top case rígidos, pues de preferencia las puedas dejar en casa para que no sufran ningún daño si es que llegas a caerte, o que no te estorben al momento de tu conducción. Recuerda hacer este tipo de rutas acompañado, sobre todo si eres novato, porque los peligros son bastantes, sobre todo si te llegas a pinchar una rueda o si te llegas a caer y a lastimar, necesitarás apoyo. Los chicos de Motocamping Tepoztlán siempre están saliendo en rutas de fines de semana, se están coordinando muy bien y están estableciendo algunas rutas fáciles, algunas rutas de un nivel un poquito más exigente, y de esta manera
todos podemos encontrar el momento ideal para recorrer con ellos una nueva aventura y poner a prueba nuestras habilidades en la conducción. Recuerda que el manejar en el camino sin camino te dará un poquito de mejor piloto, te dejará en consecuencia mejores habilidades para enfrentar tu día a día en el pavimento o en cualquier camino que decidas emprender. El menú es choricito argentino, unas costillitas norteñas o costilla cargada. Costillita cargada, ¿no? Ajá, costillita cargada, short rib. Ya estamos llegando al final de este video, te dejo por aquí algunas imágenes inéditas de mi caída en este recorrido. Muchas gracias a Emanuel, a Omar y al buen Arcadio. Deja tus comentarios para que juntos sigamos hablando de motos. Nos vemos en una siguiente aventura. Suscríbete, dale like, ya sabes todo lo demás. Y nos vemos en el camino. Nunca dejes de rodar. Hasta la próxima. Bye.